Amigos, aquí les voy a mostrar cómo hacer rápidamente un paquete. Sí, vamos a ocupar papel bond. Bueno, aquí vemos que pues no alcanza. Voy a ocupar un pedazo de papel. Esto le llamaremos corbata. Entonces, vamos a dar un extremo. Ahorita lo hago para que ustedes lo puedan ver cómo es el procedimiento. Ahora, necesitamos aquí. Necesitamos acá. A ver si es raro. Ahora hacemos un pequeño doblez aquí. Aquí lo jalamos hacia arriba. Esto es por comodidad hacerlo así de lado, de verdad. ¿Sí? Bueno, entonces lo encintamos. Me disculpa. Lo giramos y lo vamos a encintar de nuevo. Hacer el mismo procedimiento que la parte anterior. Igual lo. Nos sentamos. El paquete quedaría así. Queda un cubo exactamente. Ahora lo voy a hacer de nuevo y lo voy a mostrar para que vean cómo es el procedimiento. Aquí en este caso pues ya no ocupamos lo que es una corbata porque pues ya está cubierto, ¿sí? Entonces aquí nomás vamos a encintar. Aquí encintamos también de los dos lados. Ahora giramos, aquí lo voy a girar, como les comento, es por comodidad. Así es muy incómodo, pero hay que hacerlo. Bueno, es más cómodo hacerlo de lado. Aquí nomás estoy viendo cómo, para que ustedes vean cómo se hace. Lo voy a girar, nomás para, como les comento, por comodidad. Ahora aquí tomamos la. Encintamos. Y encintamos. Bueno, con otro pedacito. Ahora lo giramos, aquí voy a mostrar igual el procedimiento. Lo vamos a. Hacer así un tipo de triángulo. Aquí hacemos lo mismo. La hoja está un poco corta, no hay problema. Es nomás ilustrativo. Igual, aquí se puede encintar, pero vamos a girar por comodidad, ¿sí? Nunca suelten el extremo. Encintamos, encintamos y encintamos. Es así como se hace un paquete. Es muy rápido, la verdad. Y queda pues, muy bonito. Ahora lo voy a hacer con un paquete más pequeño. Y aquí ya lo tengo listo. Bueno, vamos a ocupar aquí. Lo vamos a poner aquí más o menos centrado. Vamos a jalar un extremo. Igual lo voy a hacer de una manera y luego después lo voy a voltear para que ustedes puedan ver el procedimiento. Vamos a girar aquí. A jalar. Aquí lo encintamos. Encintamos acá. Ahora, aquí hacemos unos pequeños dobleces. Sí. Esto es lo más rápido posible. Aquí vamos a hacerlo por comodidad. Encintamos. Hay que encintarle de esta manera. Lo giramos, lo ponemos aquí y igual lo jalamos, vamos a girar aquí, aquí también así y le ponemos otro trozo de cinta. Igual como pueden ver ya está listo. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a hacerlo de nuevo aquí para que ustedes puedan ver. Lo voy a hacer diferente. Aquí lo ponemos, hay que encintar primero. Al momento de encintar ya pueden soltar. Ahora aquí es como lo vamos a girar, pero igual hay que encintar. Vamos a girar, aquí nomás hay que hacerlo hacia adentro. Unos pequeños dobleces. Lo doblamos, le jalamos hacia arriba. Bueno, no tan fuerte porque puede ocurrir esto, se rompe. Como les comento, es por comodidad hacerlo así. Por eso lo voy a girar hacia acá. Entonces aquí le damos una encintada y otra encintada. Igual de otra manera, aquí lo hacemos igual. Sí, si no les quedó claro, me disculpan, se trozó el papel. Vamos a hacerlo así. Y ya está nuestro paquete. Listo. Vamos a hacerlo de nuevo, por si no les quedó claro. ¿Sí? Vamos a centrarlo más o menos. Giramos. Bueno, sí, centrado. Jalamos el extremo. Le damos un pequeño llegue aquí. Para que quede así más o menos cuadrado. Aquí le sentamos. Encintamos, lo voy a girar para que ustedes lo puedan ver. Nomás doblamos hacia adentro. Este lo bajamos. Este lo subimos el extremo. Y luego, como les comento, aquí nomás encintamos. Una disculpa, está muy pequeño el papel. Entonces, esto, una disculpa. Esto a veces pasa. Que lo marco con buen humor. Entonces, lo encintamos. Como les comento, aquí un pequeño. Ofrezco una disculpa de nuevo. Aquí está.
Entonces aquí, como les comento, le damos así adentro, hacia adentro, lo bajamos, este lo subimos, lo giramos y aquí le ponemos un pedacito de cinta, otro pedacito, y como les comento, nos quedan listos nuestros paquetes, ¿sí? Es un paquete relativamente, pues, este sí es rectangular, pequeño. Bueno, pues ahí están, espero les haya servido. Esta es muy fácil. Aquí tenemos este y acá está el otro. Son de diferente tamaño, ¿sí? Como comentas, esto es una caja y este es un libro. Pero ya están ocultos los dos. Aquí, en caso de que quieran mandar un paquete, de igual forma nomás lo pueden rotular y mandar por paquetería. Lo voy a hacer de nuevo, este es el más pequeño, y para que ustedes lo puedan ver. Ok, seguimos con el paquete. Miren, este es rectangular. Vamos a hacerlo paso a paso, un poquito más lento, como les comento. Agarran un extremo, lo jalan, agarran otro extremo, lo jalan hacia ustedes, sin soltar el de abajo. ¿Sí? Tiene que ser así. Entonces agarramos una cinta, ponemos un pedacito. Ahora igual forma, lo mismo de este lado. Entonces aquí, como les comento, hacerlo así de esta manera es mucho más fácil, es más práctico, más rápido, porque hacerlo así les estorba lo que es la fleja, ¿sí? Entonces, como recomendación es hacerlo así de esta manera. Yo recomiendo girarlo para hacer lo mismo de este lado. ¿Por qué girarlo? Porque, bueno, en lo personal yo soy derecho, pues. Entonces yo lo hago de esta manera. Si me giro, entonces yo aquí ya pierdo, no sé, la rapidez o me puedo estantear. La recomendación es hacerlo, si es zurdo, obviamente desde este lado. Si es derecho, como yo, hay que hacerlo de esta manera. Ahora, igual, vamos a explicarlo. De esta manera es más cómodo, como les comento. Esquineado, ¿sí? O sea, de lado. Ahora, vamos a hacerlo así, ahí se alcanza a apreciar. Vamos a hacerlo de esta manera. Adentro los bordes, este va hacia abajo y este va hacia arriba. Aquí sí alcanzamos a agarrar un poquito, le ponemos un pedacito de cinta. Listo. Ahora, como les comento, giramos y lo hacemos de esta manera, pero como estoy explicando, lo voy a poner hacia acá, ¿sí? Doblamos hacia adentro y hacia adentro. Así es, este va hacia abajo, este va hacia arriba. Giramos, bueno, en este caso voy a girar un poquito el papel y voy a encintar. Encinto aquí con dos pedacitos, tiene. Y como les comento, listo el paquete. Fácil y rápido. Por si les ofrece mandar algún paquete, como les comentaba ahorita, por paquetería. Es muy práctico esto. De igual manera, esto, como les comento, es un libro. Está forrado, ya se puede decir, por cuatro capas de papel bond, ¿sí? Aquí, como les comentaba ahorita, aquí le pueden rotular, pueden mandar la dirección. Y pues de igual forma, como les comento, puede ser cualquier papel. En este caso, para ilustrar, usé papel bond. Pero de igual forma, si es un regalo, pues puede ser papel de ese que usan. Más colorido, obviamente, y como les comento, puede ser cualquier paquete. Es el mismo procedimiento, nomás si cambia aquí lo que es la, pues como les comento, lo que es el tamaño, ¿sí? Entonces, pues espero les haya servido este tutorial. Les comento, es muy práctico, es muy fácil, muy rápido. Solo necesitan papel, hasta puede ser papel periódico, y pues una encintadora de estas, que es muy práctico, es muy fácil. ¿Sí? Entonces, pues ya les digo, si les gustó el video, el tutorial, pues regálenme un like, no, pueden compartir, y pues espero les haya servido. Es fácil, rápido, sencillo, y pues les va a servir siempre. Nos vemos en otro video, muchas gracias y hasta pronto. Saludos.